La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Somos la única empresa donde fabricamos bombas de extracción de petróleo del subsuelo, y las maquinarias con que trabajamos son de última generación, son maquinaria CNC, son máquinas computarizadas precisas en el proceso productivo. Es muy importante esta empresa para el Estado, para el país, ya que somos la única que fabricamos este tipo de bombas de extracción de petróleo del subsuelo. Trabajamos directamente con la empresa petrolera y yo creo que la empresa petrolera es la base de la economía de nuestro país. Por eso es tan importante esta empresa y por eso es nuestra lucha. Esta problemática que están viendo ustedes aquí no es nueva, es una problemática vieja que ya viene del año 2009, donde en el año 2009 fuimos vetados por PDVSA por una mala entrega que hizo el patrón, ¿verdad? Donde en ese momento nos pidieron el 50% de los trabajadores para despedirlo. De ahí empezamos a hacer resistencia, ¿verdad? En el año 2010 votan a los 7 directivos sindicales, los 3 directivos de seguridad e higiene y a otros compañeros discapacitados. En la inspectoría de trabajo no había ninguna calificación de despido contra ninguno de estos trabajadores. Y ganamos la pelea, pues aquí estamos otra vez, nos encontramos todos trabajando, donde en el momento el patrón está como metiendo psicoterror, pues no estamos trabajando, ya tenemos ya más de 6 meses parados, no nos traen materia prima. La respuesta que nos da el patrón es que PDVSA no nos paga y por tanto PDVSA no nos paga, él no nos puede cancelar a nosotros nada, ni la contratación colectiva, los sueldos a destiempo. Nosotros tenemos acordado cobrar los jueves a las 2 de la tarde, más tardar los viernes. Resulta que cuando hay una fecha simbólica, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, vienen y nos pagan es el lunes o el martes de la siguiente semana. Estamos preocupados por eso, porque las máquinas se nos están deteriorando, no vienen, no hacen caso omiso a la inspectoría de trabajo, no se presentan a las reuniones, como que es como una burla hacia nosotros y hacia la inspectoría. No acatan la orden de venir, pues. No tienen para comprar repuestos, ya las máquinas, probablemente no hay muchas máquinas que se están, las tenemos dañadas porque ellos dicen que no tienen cómo pagarlas. No sé si esto es una huelga prácticamente patronal, pues. Porque prácticamente el patrón es el que no quiere salir adelante. Nosotros hemos tenido mucha estrategia, ¿verdad? Tenemos visión de que podemos hacer cualquier. Como las máquinas son torno, son máquinas CNC, son máquinas que podemos hacer cualquier pieza. Simplemente necesitamos es que ellos se presenten para entonces llegar a un acuerdo. Esta situación que se nos está planteando acá, tenemos ya 4 años con esta situación. Y la empresa medio se parapetea, ellos producen un poquito y vuelven otra vez a paralizar la cuestión porque es de acuerdo a sus intereses. Dentro del sistema capitalista, si a ellos no les da las ganancias, ellos no les interesa el país y tener esta producción paralizada acá. Esto es lo que nosotros muy responsablemente estamos denunciando, de que una fábrica que es vital para la industria petrolera, ya que es la única en el país que produce estas bombas petroleras para la extracción de petróleo, esté paralizada. Y los lineamientos que hay dentro del Plan Nacional Simón Bolívar es que nosotros, los venezolanos, aquí en nuestra patria, produzcamos lo que necesitamos y no estemos importando desde el exterior. Lamentablemente, la competencia que nosotros tenemos son empresas de Estados Unidos, en este caso la Weatherford, que es la que produce este tipo de bombas. PDVSA se ve en la necesidad de importar estos equipos y pagarlos en dólares, que mucha falta nos hacen en el país. Entonces nosotros acá le exigimos a la Inspectoría de Trabajo que se aplique el artículo 149 de la nueva Ley Orgánica de Trabajos y Trabajadores y Trabajadoras, que indica que cuando una empresa tenga su producción paralizada, tiene que ser reactivada esa producción conjuntamente con la Inspectoría de Trabajo y los trabajadores con la asistencia técnica del gobierno. Debido a la importancia de esta empresa y de los equipos que aquí producimos, y la importancia que tiene para PDVSA, y la importancia que tiene PDVSA para los programas sociales, nosotros le hacemos respetuosamente a la Inspectoría de Trabajo de que tome cartas en el asunto, se actualicen a lo que estamos pidiendo en esta revolución.
a lo que estamos pidiendo los trabajadores, a lo que está pidiendo el pueblo, que activemos el artículo 5 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que la soberanía reside en el pueblo. Y le diga a nuestro camarada Nicolás Maduro que esta empresa hay que ponerla a funcionar bajo los lineamientos de la Revolución Bolivariana de Venezuela, que el pueblo es el que tiene el poder, que nosotros como trabajadores exigimos ser tomados en cuenta en esta revolución y tomar el carácter protagónico y participativo que nos da la revolución. La clase obrera unida jamás será vencida. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.